¿Listos? No vamos a hacer ruido, que hay una mierda ahí. Cinco y... action. ¡Meredith! 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 Mira que cerca. Veo Elsa perfectamente. Sí. Tú. Ven aquí. Ven. Vale, ya estamos aquí. Vamos a ver. Vale, a ver, la derecha. Listos. Y ¿qué quieres? Es mejor actriz que su madre. Es mejor actriz que su madre. Sí. ¿Sí? Hace un huevo, ¿no? Entonces. Pues tenía 2 añitos, ¿no? Sí. Cuando decía, suda polla, ¿eh? Está diciendo. Vale, tenemos a Miguelito, tenemos a Elzarate y ahora ya podemos tener. Ahora vamos a marcarlo ya para siempre. Aquí, Miguelito. Estela. Estela. Sí, ¿verdad? Estela. Vale, vamos a hacer los planos de pinchado de bonito. ¿Vale? Estela. Estela Reynolds. Me la pela. Estela, me la pela. Estela, ya, el ya no hace falta, ¿no? ¿Eh? Ya no hace falta, ¿no? A ver, que tengo una agujero. Vale, esa, pues tienes que hacer como que lo sacas a bolsillo. Estás escuchando. Pero por aquí, pero bueno, sí, vale. No te metes la boca, no escupes. Te toca hecho que muere, no escupes. Y me imagino que te da para 3. Qué desperdicio de huesito. Vale, se supone que te está hablando. Vale. Aquí le he dicho, ¿qué quiere, chavalote? Espera, que más que ¿sabes qué? ¿Qué quiere, chavalote? No, este es solo un plano recurso de ella. Ah. Luego lo voy a meter en otra parte de la computadora. Ella te está escuchando, te está hablando, te estás escuchándole. ¿Qué hago? ¿Estoy con los simplemente? Sí. ¿Estoy hablando? ¿Listos? 5 y... action. Me encanta el ruido. Es que era muy grande los cachos. Me he pasado. No, le metes un pecho especial. Quiero revisar. ¿Sí? ¿Eh? Un poquito está muy bien, que está gracioso, mola. Para el planeta. Mira. Muy bueno, muy bueno, me gusta. En el primero mira la cámara. Sí. No sé si repetirlo o usar los dos últimos. Usarlo. Tú verás. No tengo ni idea, ahora mismo me pillas. Estás a tiempo, es el momento. Venga, vamos con el texto que es lo más importante, ¿vale? Tienes que ayudarme a salir de aquí, ¿vale? Tienes que ayudarme a salir de aquí. Aquí no tengo casa. Tienes que ayudarme a salir de aquí. Aquí no tengo casa. Vale. ¿Listos? 5 y... action.
Tienes que ayudarme a salir de aquí. Aquí no tengo casa. Claro que no. Estamos en otra dimensión. Pues claro que no, chaval. Estamos en otra dimensión. ¿Listos? 5 y... Ahí. Pues claro que no, chavalote. Estamos en otra dimensión. No, no entiendo una mierda, chaval. No entiendo una mierda. Es otra dimensión. No entiendo nada, explícamelo. ¿Vale? Y ahora cuando luego vas a abrir eso y... Estos... No entiendo nada, explícamelo. 5 y... No entiendo nada, explícamelo. ¿Hacemos otra vez el plano de los... huesitos? Sí. Hombre, si te quedes... Sí. Abby, can you throw me one huesito? Se lo voy a coger, aunque me sobre un poco. Es para ti, para comer. Me lo guardo quizá en el bolsillo. No, si era. No, tienes que intentar no mirar a la cámara. Porque es que me he metido cachos muy grandes. Ah. En la boca. Ah, está bien. Es que era natural. Quiero un huesito. ¿Quieres un huesito? No sé cuántos hay, cógelos. Yo. Espera un momento. Espera un momento. Lo abres. ¡Pum! 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 Pero hay que añadirle al principio. Espera un momento. Espera un momento. Pero me gusta el detalle de que lo tira al suelo. Más que si tiras el del motor y ¿listos? Ahora tienes que explicarle, ¿vale? Que va a ver a esa como está comiendo de una mata que está comiendo de Lola. Y como no funciona, me ha llevado a otra dimensión. Y como no funciona, me ha llevado a otra dimensión. Así, ¿vale? ¿Listos? 5 y... En alto, ¿eh? Así. Verás, tengo una pulsera barra máquina de tiempo. Y como no funciona, me ha llevado a otra dimensión. Madre mía, lo que tienen que hacer los actores... De... Tiene más texto. Justo cuando me disponía de viajar en el tiempo, tú te has puesto y me has cruzado en mi camino. Entonces nos hemos venido juntos a este camino. ¿Vale? ¿Listos? Justo cuando me disponía a viajar en el tiempo, tú te has cruzado en mi camino y nos hemos venido los dos a esta dimensión. Y ahora no sé cómo salir de aquí y por eso me estás tocando los cojones. Y ahora no solo no sé cómo salir de aquí o cómo volver a nuestra dimensión, sino que además vienes a tocarme los cojones. ¿Vale? Y ahora no solo no sé cómo salir de aquí y vienes tú a tocarme los cojones. Y claro, con esto que estás contando de ti, te voy a hablar de esa que está comiendo. Comiendo y claro, tú lo estás explicando lo que ha pasado y ya no te está haciendo. Los dos comiendo y escupiendo. Sí, lo malo es que cuando te has cogido, si lo has tenido, todavía ya no lo había abierto. Ah, bueno, por eso es el récord, pero bueno, ya. Eso lo recortes. Como no empezaba a hablar. Sí, bueno, hacemos como que espera un momento tal. Ah, falta el detalle de. Verás, te lo voy a explicar. Verás, te lo voy a explicar. Bueno, falta eso, porque ya dice, ya dice, espera un momento. ¿Sabes? Nos falta ese... ¿Cuándo te venía por acá? No, falta un plano... Sopa. Verás, te lo voy a explicar. Vale, bien. Okay. Vale, tienes eso, tenemos lo otro... Entonces, ¿qué podemos hacer para volver? No, necesito... Mira, chaval, necesito que me hagas volver. He ido a mi casa y no me... Y ahí hay otra gente. Esto ha sido tu casa, porque en esta dimensión es todo igual, solo que es la gente distinta. Ha sido tu casa y resulta que quien te ha abierto la puerta es otra gente. Tenemos idea de una frase que puedas decir que diga eso. Verás, he ido a mi casa y cuando he
llamado a la puerta, me ha abierto un negro. Unos panchitos. Me han abierto unos panchitos. Me ha abierto tu padre. Si decimos panchitos, puede ser ofensivo. Que te pueden decir tal. Pero si dices guachupinos, no. Bueno, será un poco despertivo. Vale. Sí, no será tu padre, ¿no? Me ha abierto la puerta un guachupino. No será tu padre, ¿no? He ido a mi casa y me ha abierto un desconocido o algo así. O me ha abierto una persona que no conocía. A ver, he ido a mi casa, y cuando me han abierto la puerta, he visto que había una familia oriental. He ido a mi casa y cuando me han abierto la puerta resulta que era un chino. Una familia oriental. Y yo no como en un chino. No me gusta el chino. Nunca como en el chino. No como comida china. Sí, algo que no suena despectivo. Un chino, por ejemplo, no suena despectivo. O me ha abierto... Un oriental, un árabe, me ha abierto... Es que si dices negro o dices... Ya está faltando. Panchito, pues cualquiera puede decir algo, ¿sabes? En cambio, si dices un chino, pues es un tío de raza china. O sea, no es oriental. Bueno, he ido a mi casa y resulta que ahí ya no viene nadie. No. He ido a mi casa y resulta que ahí vive una familia de chinos. Eso parecía... He ido a mi casa y resulta que ahí vive una familia de chinos. Un clan chino. Vale. Vive un clan chino. Me da susto lo que pensaba que había una familia en este, pero era solo un chino. Bueno, no sé, es una familia. ¡Rojo! He ido a mi casa y me ha abierto la puerta una familia de chinos. Pero tienes que decirlo sorprendida. Yo imagínate la situación y dilo con tus propias palabras, para que te sea más fácil. Imagínate que te bajas a tu casa. He ido a mi casa. Y si no se repite la... Claro. Dilo con tus palabras y así un poco... Sí, como que hubiera sido de verdad, créetelo. Hijo a mi casa y le han abierto la puerta a unos chinos. Es una familia de chinos. No, está bien. ¿Y qué tiene de malo los chinos? ¿Qué? A mí me encanta la rosa. Una rana. ¿Puedes ver algo? Pues claro, porque en esta dimensión todo es distinto. Pues claro, porque en esta dimensión ¡hala! Todos son chinos. Avi, tengo un salto. A ver, ponte allí y pongo un salto. Así te pillo. Espera. Pues claro, porque en esta dimensión todos son chinos. Digo, diferentes. Ahora viene Tetros. Ah. Si vas a buscar mi jumpy. Tetros. ¿Has dicho esto? Vale, mira, entonces aquí. Y de fondo se ve a la calle. Miguelito, acéptalo. Me necesitas. Miguelito, acéptalo. Me necesitas. Vale. ¿Listos? Cinco y action. ¿Miguelito? Cinco y action. Miguelito, acéptalo. Me necesitas. Miguelito. Vale, Miguelito, te toca. Necesito ser empleado. ¿Y para qué te necesito? Si lo único que haces es pegarme hostias. Bienvenido a mi blog. Vale. Hablando y susurrando. Porque sin mí no jodas. Que sin mí no podrá volver a ese cubo de basura que llama sobra. ¿Así? Sí. ¿Listos? Javi, Kaku, 5 y... action. Porque sin mí no podrás volver a ese basurero. A ese cubo de basura. A ese cubo que llamas hogar. Vale. Bueno, también ese basurero que llamas hogar también, ¿vale? ¿Listos? 5 y action. Porque. Ay, espera. Porque sin mí. Porque sin mí no podrás volver a ese basurero. A ese cubo de basura. Que llamas hogar. Que llamas hogar. Vale. Disfruta la del tiro. 5 y action. Porque sin mí no podrás volver a ese. Ay, espera. Perdón, a ver, déjame. Que estoy bloqueada. Porque sin... bloquea. Sí, a ver, porque sin mí no podrás volver a ese cubo de basura que llamas hogar. Sí, vale, pero sí. No lo digas de carrería. Porque sin mí no podrás volver a ese cubo de basura que llamas hogar. Dilo con en tono despectivo. Claro, no lo hagas rápido por quitarte medio la frase. Vale. Listos, 5 y action.
Porque sin mí no podrás volver a ese cubo de basura que llamas hogar. Vale, vale. Ahí. Es que me cuesta disfrutar al principio, claro, hasta que me pongo. Vete a la mierda. Espera un momento. Esto me resulta interesante. No la creas, si esta tía lo único que quiere es pegarme una paliza. Por cierto, ¿cómo te llamas? Hola, soy Estela y quiero volver a casa. Ajá. Vale. Así que ahórrate la paliza, por favor. ¿Cachera o es chulo? Chulo. Vale, que lo vas a... tú la terminas entonces. Miguelito, todos queremos volver a casa. Eso es, ahórrate la paliza. Eso es, ahórrate la paliza. Miguelito, todos queremos volver a casa. Eso es, ahórrate la paliza. Ahí está, ¿ok? Vale. Ok, toca aprender. Vale, hay que mirar a ese. ¿Listos? Abby, con Miguelito. ¿Listos? 5 y... action. Miguelito, todos queremos ir a casa. Eso es. Ahora nos volver, la paliza. Volver. Eso es, ahora nos la paliza. ¿Listos? Vale. En alto, ¿ok? 5 y action. Miguelito, todos queremos volver a nuestra casa. Eso es, ahórrate la paliza. ¿Cómo lo ves de volumen? Action. Miguelito, todos queremos volver a nuestro hogar. Eso es, ahórranos la paliza. Mejor. No tengo hogar. He hecho la otra. ¿Listos? 5 y action. Qué humillante, Miguelito. Dos tías pegándote una paliza. No son dos tías normales, están súper cachas. ¿Listos? 5 y... Sí, me pillaron bajo de defensa, que te diga. Vale, hay que hacerlo más seguido para que no se rompa el tiro. ¿5 y...? Sí, me pillaron bajo de defensa, que te diga. Además, que están súper cachas. I want your reaction. ¿Listos? 5 y... action. Ven, Miguelito, te prometo que no te dolerá. Vale, perfecto. Muy bien. No, mi corazón es mío. ¡Corre, yo te lo sujeto! ¡Wow! ¡Qué cachas está! Me he equivocado. ¿Cómo era la primera frase? Oh, este tío está muy cachas. Sí, vale. Y la primera, yo te lo sujeto. Yo te lo sujeto. ¡Corre, yo te lo sujeto! Porque yo le voy a quitar el corazón. ¡Corre, yo te lo sujeto! ¡Wow! Este tío está demasiado cachas. Y... ¡No! ¡Mi corazón es mío! ¡Corre! ¡Yo te lo sujeto! ¡Wow! Este tío está demasiado cachas. Bien. Mejor este plano. Sí. Sí. Vale. Vaya, parece que se ha acabado el argumento. Es hora de pegar hostias. Y eso. ¿No? Vale, perfecto. ¿Vale? Sí. Vale. Vale. Vaya, parece que has... Parece que se acaba el argumento. Que se acaba el argumento o que has acabado el argumento. Parece que se ha acabado el argumento. Sí. Es hora de pegar hostias. Sí. Parece que se ha acabado el argumento. Vale. ¿Listos? 5 y... action. Vaya, parece que se ha acabado el argumento. Es hora de pegar hostias. Vale. Muy bien. Perfecto. Pero, ¿sí? Es que no he estudiado enfermería. ¿Listos? 5 y... action. Perfecto, ¿lo tenemos? Qué raro, ¿por qué no funciona? Porque se marcha, el corazón está en el otro lado. Vale, entonces Abby, you have to be the back of the piece. Samaya, el corazón está en el otro lado. Vale. Y tú dirás, perdón, es que soy dialésica. Vale, ¿se os ve a todos? ¿Estamos todos? Bien. Cuando ella diga, bueno, she says, qué raro, ¿por qué no funciona? I know what to say, Pastor. Porque Samaya, el corazón está en el otro lado. Entonces, ¡oh! Y más al otro lado. Y apuntas al otro lado, ¿vale? ¿Listos? Pero te cambio de brazo, ¿no? Claro, sí. Vale. ¿Listos? Coy, action. Yeah. ¡Qué raro! ¿Por qué no funciona? Porque Samaya, el corazón está en el otro lado. Es mejor que si una pasa, te puedo echar. Ok, Elsa reacciona, ¿vale?
5 y... ¡Action! ¿Pero qué cojones es esto? ¿Dónde se ha metido este cabrón? ¡Mierda! ¡Se nos ha escapado! ¿Y tú qué coño querías, niña? Nada, se me ha olvidado. Bueno, he metido eso, pero... Vamos a ver. Es lo mismo, pero ahora la hojana de Ávila. Todo lo mismo, ¿vale? Vale. Pues ahora, ¿no? ¿Digo la primera frase? Sí, todo igual. ¿Cómo la había dicho? Da igual. ¿Dónde se ha metido ese cabrón? Yo tengo que repetir. Mira, sí. Ese tío... Sí. ¿Listos? 5 y... ¡Action! ¿Pero dónde se ha metido ese cabrón? ¡Mierda! ¡Ese! Ay, espera, que no me he movido así como... Mierda, se nos ha escapado. Mierda, se nos ha escapado. ¿Listos? 5 y... ¡Action! ¿Pero dónde se ha metido este cabrón? ¡Mierda! ¿Dónde se ha metido? ¡Lo hemos perdido! ¡Tú me quedas! ¡Mierda! Sí, ya se nos ha escapado. Venga, va. ¿Y tú qué demonios querías decir? Vale. ¿Listos? 5 y... ¡Action! ¿Pero dónde se ha metido este cabrón? ¡Mierda! ¡Ya se nos ha escapado! ¿Y tú qué demonios querías decirme? Nada, se me ha olvidado. Vale, very good. Además, tú te pareces a Carmen, tío. Pero te va a matar.